Este vídeo es una colaboración con la tienda de material para manualidades Con Idea de. Los materiales que he usado para este trabajo los tienes disponibles en su tienda online. Te dejaré todos los enlaces a cada producto en la cajita de información del vídeo. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer flores de papel súper fácil. ¿Quieres aprender a hacerla? Pues no te pierdas este vídeo. Bueno, para empezar con el trabajo, os voy a decir lo que necesitamos. Necesitamos una taladradora de este tipo. Esta hace unos círculos de unas 2 pulgadas, unos 4 centímetros, 3 centímetros y medio aproximadamente. También tenemos esta pequeñita que en forma de flor. Tintas de colores, yo tengo estas de Distress. Y alguna esponjita para entintar los bordes. También esto que se llaman brads, que son unos encuadernadores pequeñísimos. Así en forma de flor también, ¿lo veis? O perlitas de colores de este tipo. De cualquier tipo de bisutería, eso os vale. Estos son medias perlas de estas planitas. También vamos a necesitar un buril, hay un punzón. Un buril que tenga la bolita en la punta. Pegamento. Y goma eva de esta gordita o corcho o algo para poder pinchar. Y bueno, una tijera, por supuesto. Y papel. Papel de folio normal. Estos son folios de colores y folios blancos normales que he usado para hacer pues estas flores que ya os he mostrado antes. Como veis, quedan súper bonitas y la podemos acoplar a cualquier tipo de trabajo. Yo siempre tengo algunas hechas y bueno, cuando necesito flores pues cojo de las que tengo así hechas previamente y las pongo en los trabajos. Y bueno, os voy a explicar un poco cómo va el tema este de las flores. Vamos a hacer una blanca. Aquí tengo ya recortado algunos, pero bueno, lo voy a hacer para que lo veáis. Con la perforadora, tanto si es la grande como si es la pequeña de flor, cortamos 4 o 5 partes, dependiendo lo gordita que queramos la flor. Cuantas más capas de papel le pongáis, más gordita sale, claro. Os voy a enseñar la diferencia para que lo veáis. Esta lleva 4 capas y esta lleva 5, esta lleva 6, esta lleva 4. Así que bueno, depende como os guste, pues ya. Esta lleva 3 y esta lleva 1, 2, 3, 4. ¿Veis la diferencia? Así que bueno, como os guste más, así la podéis hacer. Llevamos 3 y una 4. Hacemos de 4 y para esta en forma de flor pues lo mismo, vamos a hacer 4. Una. Si la taladradora que tenéis vosotros tiene los pétalos más cerrados, ahora os enseño cómo, porque esta tiene los pétalos muy abiertos, pero para este tipo de flores hay que abrir un poco los pétalos, y ahora os voy a enseñar cómo. Aquí, como veis, en estas galletitas no tenemos pétalos hechos, pero los tenemos que hacer. Así es que las pongo todas juntas, una con la otra, y haciendo coincidir todos los troquelados juntos, para que los pétalos me queden muy parejitos, así, ¿veis? Las pongo todas así en orden. Y con la tijera vamos a hacer los pétalos. Recortamos, no llegando hasta el centro, cada 4, 1, 2, 3, 4, cada 4 circulitos de estos, vamos cortando y haciendo el pétalo sin llegar al centro. Si os es más fácil, podéis pintar aquí un circulito con una moneda o algo pequeñito para guiaros por ahí y no llegar al centro, pero no es complicado, simplemente dejar aquí un espacio sin llegar a cortarlo. Suponed que esto fuese también estas flores, y si este espacio de aquí lo tiene más cerrado, pues con la tijera simplemente abrirlo un poco y llegar aquí hasta un poco más al centro, para que los pétalos queden más separados. Entonces, ahora vamos a formar los pétalos. Bueno, primero vamos a ponerle tinta. Yo he elegido estas de Distress, que son... bueno, esta es azul. Le ponemos un poquito de tinta azul. También, si queréis, podéis pintarle como he hecho yo en esta, como si fueran los claveles una especie de veta, ¿lo veis? Yo he usado estos rotuladores que son al agua, con la punta muy finita. Entonces, si queréis, le podéis pintar alguna rayita así, como llevan los claveles. Esto es opcional, esto si os gusta, si no, pues lo dejáis solamente con la tinta. Si queréis darle también un aspecto un poco envejecido a la flor, que sea así estilo antigua, como he hecho yo por ejemplo con esta, podéis usar la tinta de este color, la tinta de Vintage Photo, que la uso yo en muchos trabajos. Y bueno, ya tenemos todas las hojas con tinta y ahora vamos a darle su forma. Para eso vamos a utilizar el buril. Este es de pastelería, os sirve cualquiera que tenga la punta así redondita. Y bueno, cogemos el pétalo, lo voy a poner más cerca para que lo veáis. Cogemos el pétalo y le apretamos contra la goma eva, así para que quede la forma redondita. Así, ¿veis? Esto lo hacemos en dos pétalos, así de esta manera. O tres, los que vayáis a hacer el capullito del centro, así. Y ahora... los pétalos que van en la parte al revés, en la parte de más abajo de la flor, hacemos esto y después le damos la vuelta. Hacemos esto por la parte que no hemos puesto la tinta, lo redondeamos así un poco por la parte que no hemos puesto la tinta y después le damos la vuelta y le hacemos esto en la parte que habíamos puesto la tinta, ¿veis? Y se queda así como un poco... la forma diferente de los otros. Primero redondeamos por la parte sin tinta y después damos la vuelta, que no se nos doble, con cuidado, a ver si quiere, así, y ya queda, veis, los pétalos así redonditos pero hacia afuera. Y en este pues lo mismo, primero redondeo la parte que no tiene tinta, redondeo los pétalos y después le damos la vuelta y en la parte que tiene la tinta le hacemos la formita en el centro, ¿veis? Y ahora ya tenemos nuestros pétalos y pinchamos, pinchamos, pinchamos y pinchamos y nos queda esta florecita. Ahora metemos un poco el punzón hacia adentro para hacer el agujerito más grande. Cogemos el brad, a ver si lo... cogemos el brad, a ver que lo veáis, aquí está. Y lo metemos por el agujerito que hemos hecho con el punzón. Así. Y después lo abrimos. Así, a ver que lo veáis. Aquí está ya metido por el agujerito y lo abrimos. Se queda así abierto y ya... redondeamos un poco, hacemos la formita a nuestra flor, así. Estas son las pequeñitas y estas ya, pues como os guste, si queréis darle también así un poco de, con la tinta esta, la color antiguo, esta vintage, pues le damos un poquito así para que dé una sombrita oscura y cerramos los capullitos así, el del centro un poco, en fin, ya acomodándola como te guste, así. Esta es la pequeñita. Y ahora la grande, pues hacemos lo mismo, vamos a ir redondeando los pétalos, arrugándolos un poco, así. Para darle forma, pues con cuidadito. ¿Lo veis? Primero los pétalos y luego un poco en el centro. Si queréis hacerlo también con el más grande, pues igual. Lo que pasa es que a mí me gusta más el más pequeño porque da, me parece que da más forma. ¿Veis? Ya tenemos una corona de pétalo. Otra. Y hacemos lo mismo. Estas flores os sirven para decorar cualquier tipo de manualidad, para scrapbooking también, para hacer adornos para el cabello. Luego le ponéis un poquito de cola o laca del pelo y se quedan así más duritas. Si le vais a poner cola, no es aconsejable con la tinta de este tipo, porque esta tinta reacciona al agua y se os emborronaría. Entonces, si habéis usado otro tipo de tinta, sí admite la cola, pero si es con esta tinta, mejor laca del pelo y se os quedan duritas y se os quedan más consistentes. Eso también lo podéis hacer así con la mano, en fin, ya esto es al gusto de cada una, acomodándolo así o doblándolo un poco así en el centro para hacer más el juego así del pétalo o hacia afuera. Ya esto depende de cada una, del gusto. Vamos a dar forma al pétalo que va a ir la parte de fuera. Le giramos y dejamos para abajo la parte donde hemos puesto la tinta. Y rizamos los pétalos de la parte blanca del papel. Y ahora le damos la vuelta y en el centro aplicamos presión. Y se nos quedan rizaditos así hacia afuera. Si queréis hacer toda la flor también así, de este tipo, con este tipo de pétalo, también os queda muy bonita. Lo que a mí me gusta es que en el centro tenga un poquito de así de cerrado. Así que ahora vamos a hacer igual que hemos hecho con la otra. Pinchamos y que se quede dentro, así. Pinchamos y en el último, que es el que tiene los pétalos hacia afuera, lo dejamos ahí. También pinchado, metemos el punzón hacia abajo para que el agujerito sea más grande y cogemos el brad y lo metemos por el agujero, así, lo veis, y ahora se abre así, veis, ya queda abierto. Y ahora ya simplemente acomodar la flor así, doblar los pétalos. Si queréis poner un poquito de pegamento para cerrar alguna esquinita, veis, así, por ejemplo, esta con esta, aquí otro poquito. Si no tenéis brads, también podemos hacer lo mismo, la misma operación, simplemente pegar una hoja con la otra. Le ponemos pegamento y vamos pegando cada capa de la flor una con la otra. ¿Veis? Hacemos esto, hemos puesto pegamento y la dejamos así un ratito para que se pegue en la hoja y quede, a ver, más cerradito por aquí, a ver, aquí y aquí. No quiero apretar mucho para que no salga un churrete de pegamento. Así. ¿Veis? Ya se han pegado los del centro y así forman como una especie de corona. Y ahora, bueno, ya después, ya depende de vuestro gusto, pues ir acomodando los pétalos para adentro, para afuera o como, como más os guste. Y nada más, este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado, que hagas unas flores súper bonitas y que puedas sacarle mucho provecho. Así, ¿veis? Son súper chulas. Y además nos sirven para muchísimos trabajos. Bueno, pues nada más, yo me despido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito para todos y para todas. ¡Chao! Antes de irme, te recuerdo que abajo, en la descripción del vídeo, donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales, podrás encontrar un enlace a mi blog, Crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este vídeo, así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, Manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Además te dejo enlace a mis otras redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas, también tienes enlace a mis tiendas de eBay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebé y muchas cosas más. No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir aviso de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el vídeo, regálame un like. Deja tus comentarios que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito, chao.